Cuando era pequeño, mi padre me llevaba a un campo de fútbol sala que había al lado de mi casa, jugaba con él, me ponía de portero y ahí empecé todo. Yo, sinceramente, yo desde que tenía 12, 13 años, yo sabía que iba a llegar al primer equipo. Acaba siendo el mejor portero del mundo, un sueño que peleaba desde pequeño. Solo la portería, pero me gusta estar solo. Es mi trabajo y la verdad es que no lo paso mal, desde luego. Pues espero que se me recuerde no por ser un buen portero o un mal portero, sino por una buena persona. Que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los, ¿no? Sí, pues,